La comunidad del barrio Villaluz, ubicada en la comuna 2 del distrito, ha solicitado la adecuación de la cancha polideportiva. Asegura que es un peligro para los deportistas que tratan de realizar sus actividades físicas. Bueno, el mal estado es que esa cancha construida cuando la administración del alcalde Contreras, desde ahí no se le ha hecho mantenimiento, porque es de lógico de que hay demasiadas canchas en la ciudad, pero también ha sido un abandono porque es la única cancha de la comuna número 2 que está en malas condiciones. Sin embargo, esta no es la única problemática. La inseguridad y la presencia de habitantes de calle es otro de los factores de riesgo que se exponen los jóvenes en esta zona. Una de las malas condiciones es que está la malla, los tableros y las tapas de los desagües. Y a la vez también se ha apoderado de personas inescrupulosas de la cancha, y están apoderando que de todas maneras hay que la policía nos colabore para sacar esos tipos de personas que le dan mala imagen tanto a la cancha, porque nosotros las personas adultas ni los niños pueden disfrutar de un escenario como es esta cancha. Hasta el momento son dos escenarios deportivos que necesitan la remodelación. Su construcción fue en el periodo del exalcalde Carlos Contreras. Desde ese entonces no ha sido intervenido por las autoridades.